Y si te dijera que con la ayuda de inteligencia artificial pudiéramos hacer que nuestras publicaciones de Instagram llegara todavía a más gente. Si quieres saber qué hemos traído en el vídeo de hoy porque es 100% gratuito, por favor quédate hasta el final del vídeo. Y por favor deja un like en este vídeo y suscríbete si no lo estás si crees que es un contenido interesante. Sin más dilatación, empezamos con el vídeo. Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy te voy a traer una aplicación que vamos a encontrar en el Play Store ahora. Si me preguntas si está disponible para iOS, no tengo ni idea, porque no soy un usuario iOS, así que no puedo decirte si está disponible para dispositivos iOS. Pero lo que sí que puedo decirte es que si de normal tú subes una publicación en Instagram y recibes solamente un like o solamente recibes un comentario, vamos a intentar cambiar todo esto para llegar a más gente, tener más likes, tener más comentarios, tener más interacción, lo que conlleva tener más seguidores. ¿Y por qué vas a tener más seguidores? Porque cuanta más interacción tengas en las publicaciones, tu cuenta se va a recomendar todavía a más personas. Vamos a pasar al móvil y te voy a explicar qué aplicación con inteligencia artificial hemos traído en el vídeo de hoy. Una vez que estamos en el dispositivo móvil, lo que vamos a hacer es dirigirnos al Play Store y vamos a escribir hay hashtag, tal y como lo tenemos en pantalla. Por supuesto que habrá un montón de aplicaciones de inteligencia artificial o de hashtags que nos van a ofrecer hashtags que estén en tendencia, pero la aplicación del vídeo de hoy va a ser un poco diferente y te lo voy a explicar. Una vez que buscamos, a hashtags, nosotros nos vamos a tener que dirigir a esta aplicación que es i hashtags generator by predits. Vamos a pinchar en instalar esta aplicación y solamente quiero decirte que tiene 10.000 descargas y que tiene reseñas de un 4,9 estrellas sobre 5. Está bastante bien. Por cierto, quiero lanzar un mensaje. Si eres un comprador habitual de nuestra tienda, quédate a ver este mensaje. Si no te interesa nada de nuestra tienda oficial, Pasa nada, le das cuatro toquecitos hacia adelante porque serán 40 segundos. Quiero informaros que si estáis intentando adquirir algún servicio dentro de nuestra tienda y de momento no te funciona, no os preocupéis porque en todas las tiendas que tenemos estamos ahora mismo de mantenimiento. Lo que estamos haciendo es intentar mejorar los servicios y vamos a ver si es posible intentar adaptar también un poco los precios, que ya sé que tenemos precios muy bajos, pero vamos a ver si les podemos adaptar todavía más, incluyendo nuevas formas de pago, así que nada, si eres un comprador habitual o te interesa adquirir alguno de estos servicios, ahora mismo estamos de mantenimiento, simplemente pincha en el enlace que tienes en la descripción para acceder a nuestra web oficial, cuando ya no estemos de mantenimiento vas a poder adquirir productos sin ningún tipo de problema. Una vez que hemos instalado la aplicación vamos a abrirla por primera vez, vamos a pinchar en continuar y vamos a esperar a que termine de cargar. Aquí, mira, por lo que veo sí que está disponible en el APP Store, así que bueno, pues pruébalo, porque de verdad que puedes conseguir seguidores reales haciendo que tus publicaciones lleguen a más personas. De normal, lo que nos encontramos en una aplicación cuando vamos a buscar hashtags para poder incluir dentro de nuestras publicaciones, esas aplicaciones de hashtags nos suelen dar los hashtags más relevantes desde sus inicios. Quiere decir que, si por ejemplo, eh, el hashtag love tiene 43 mil millones de usos, te va a poner ese el primero, pero esas aplicaciones no te van a dar los hashtags que están ahora mismo en tendencias y son los que tenemos que aprovechar. Esta aplicación sí que lo va a hacer y vamos a tener dos formas de hacerlo, una introduciendo una palabra clave u otra introduciendo una imagen. Te voy a explicar el primer apartado que es el más sencillo, aunque de normal yo te recomiendo que utilices el segundo. Imagínate que subes una fotografía que se ve yo que se de lejos, un campo. Por poner un ejemplo, pues a lo mejor la palabra clave de esa fotografía podría ser campo o subes una imagen en la que se ven joyas, pues podría ser la palabra joya. Vamos a intentar darle vueltas a la cabeza la publicación que vamos a subir y qué palabra clave podríamos sacar de esa publicación. Por supuesto que en el apartado de imagen va a ser mucho más sencillo, pero como te estoy explicando el primer apartado, imagínate que son joyas, pues vamos a poner por aquí joyas. Y vamos a pinchar en buscar. Automáticamente y gracias a la inteligencia artificial nos van a estar dando las, eh, bueno, los hashtags más relevantes, ¿no? Los que más visitas tienen eh, desde que empezaron, por ejemplo. El segundo hashtag pone joyas de plata, tiene 448.000 búsquedas, pero, pero la siguiente tiene 1,9 millones y la siguiente 542.000. Por lo que nos está diciendo la aplicación que no nos está dando los mejores hashtags del mundo, sino nos está dando los hashtags que son ahora mismo tendencia con la temática que hemos puesto. ¿Cómo copiaríamos nosotros los hashtags? Yo te recomiendo copiar 5 y no sobrepases más de 5 hashtags por publicación, porque si abusas de los hashtags, pueden ocurrir dos cosas la primera que de tanto hashtag esa publicación no llega a nadie y la segunda que Instagram te bloquee ya que Instagram prohíbe el uso masivo de hashtags en una sola publicación así que vamos a seleccionar cinco para ello vamos a seleccionar los cinco que más nos parezcan interesantes pues en esta ocasión voy a seleccionar estos cinco y abajo tendríamos un botoncito de copiar simplemente lo copiaríamos Vamos a pinchar en copiar y ya lo tenemos directamente para poner en la descripción de la foto que vayamos a subir. Ahora te voy a explicar el segundo apartado que es el que más me ha gustado a mí. El apartado de imagen que lo tenemos arriba del todo. Vamos a pinchar en imagen y aquí es donde vamos a publicar. Bueno, vamos a subir la foto que vamos a publicar posteriormente en Instagram. Va a, va a analizar nuestra foto y nos va a sacar unos hashtags. Vamos a pinchar en subir imagen. En esta ocasión, yo he seleccionado una imagen que utilicé el otro día para una miniatura y vamos a ver qué, nos, qué hashtags nos saca. Recuerda que no va a sacar los hashtags, los mejores hashtags que haya del mundo, sino los más relevantes acorde a tu foto, porque lo que va a hacer es analizarla. Vamos a esperar un poquito y quiero que veáis que ya directamente nos está dando por aquí unos hashtags en relación a a nuestra publicación. Los hashtags se generan de forma automática y simplemente tendríamos que seguir el mismo procedimiento. Seleccionaríamos los 5 hashtags que más nos llame la atención y simplemente vamos a pinchar en copiar. Ahora, quiero que os fijéis que tenemos un apartado aquí arriba que nos dice relevancia y otro reach. Vamos a pinchar en reach y lo que va a ocurrir es que nos va a sacar los hashtags que está buscando ahora mismo la gente en relación a la temática de la foto que hemos subido. Así que en esta ocasión, si lo vas a hacer buscando hashtags a través de una foto, te recomiendo que pulses en este apartado de Rich y simplemente selecciones. Los cinco hashtags más relevantes o los cinco hashtags que más te llamen la atención. Les vamos a copiar y directamente los vamos a poner en nuestra publicación. ¿Por qué me ha gustado esta aplicación? Bien, por el simple motivo del último apartado que te he enseñado. Podríamos elegir los más relevantes o los que más busca la gente. Y como te he dicho, esta inteligencia artificial lo que va a hacer no es darnos los mejores hashtags del mundo, sino los que están ahora mismo en tendencias o los que están buscando ahora mismo las personas en relación a la foto que vayas a publicar. Publicar. Así que bueno, implementa este método con cabeza y estoy completamente convencido que poquito a poco, porque por supuesto que si lo haces hoy, mañana no vas a conseguir mil seguidores, pero si lo vas implementando poquito a poco, seguro que empiezas a crecer de audiencia totalmente real. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Bienvenidos al canal.